Un cordial saludo, mi gente, y pues venimos con otro recorrido más de acá, de lo que es la parte de el Liberty, ese bonito lugar de parque. Y pues vamos a estar entrando a lo que es la Bennington Street, pues para que ustedes puedan tener un poquito de lo que es esa parte, mi gente, donde se encuentra lo que es el consulado salvadoreño. Así es como usted puede acceder a el lugar, y donde ustedes pues pueden ubicarse. Allí está el Rockingland, allí en las cercanías de ese edificio, pues ustedes pueden acceder a esta calle de la Bennington, mi gente. Vea, allí está lo que es la parte de Liberty Park, y pues lo que usted puede encontrar en este otro bonito lugar, mi gente. Son calles bastantes fluidas por lo que son las tiendas, mi gente, y restaurante. Ustedes pueden ver en sus alrededores, pues a sus costados, todo lo que ofrece, tanto restaurantes colombianos. Y pues aquí también lo que es la parte del consulado salvadoreño, mi gente. Vean, allí ustedes pueden observar todo lo que ofrece el lugar, mi gente. Vean, vean un poquito del lugar, pues para que así tengan una idea de lo que pueden encontrar acá, mi gente. La verdad, como les digo, son calles bien turísticas, pues. Si ustedes pueden observar, muchos lugares de restaurante, tiendas a disfrutar, mi gente. Y pues acá el famoso consulado salvadoreño, donde ustedes pues pueden venir a acceder a sacar su DUI, su pasaporte. Ahí está nuestra bandera salvadoreña, como ustedes pueden ver. Vea, ahí Monseñor Romero, y pues parte de la cultura salvadoreña, mi gente. Aquí pues el parqueo, aquí donde se realizó lo que fue el carnaval salvadoreño este año, y pues aquí fue donde se disfrutó, mi gente. Y pues allí les queda como referencia para que ustedes pues, si tienen alguna cita en el lugar, pues allí les queda la calle y lo cerca de donde usted puede encontrar ese lugar del consulado, mi gente. A veces nosotros no conocemos los lugares, pues aquí en el video, pues allí les vamos a estar dejando de cómo usted poder acceder al lugar. Y pues nosotros vamos a seguir con el recorrido de esta calle, mi gente, para que ustedes pues puedan tener un poquito de lo que ofrece. Como les digo, va a ser un recorrido en lo que es la mayor parte de East Boston, mi gente. Así pues ustedes tengan una idea de lo que ustedes pueden encontrar en estos lugares de calle de East Boston, y lo que ofrece la ciudad de East Boston y sus alrededores, mi gente. Los lugares a visitar, a lugares de restaurantes a comer también, y pues se puedan pasar un hermoso día familiar disfrutando de todo acá, mi gente. La verdad, como les digo, son lugarcitos que pues a veces andamos buscando esas tienditas hispanas que ofrecen cositas de los países de donde somos, y pues son lugares que pues ofrece mucho a lo que es la parte de tiendas, porque la verdad, como les digo, son lugares muy bonitos. Allá a unas dos cuadras pues pueden encontrar lo que es la estación del aeropuerto, mi gente. Ahí pues agarra la línea de tren y pues acceder a lo que es el aeropuerto. Así
se hace más fácil a veces acceder a los lugares y pues ustedes pueden ver todo lo que ofrece el lugar, mi gente. Y pues así, como les digo, tengan una idea de lo que ofrece East Boston, mi gente. Y pues para esas personas que viven en otros países, pues otros estados, tengan idea de cómo es esta parte de ciudades del estado de Massachusetts, y pues así tener idea de lo bonito que es este bonito estado también, mi gente. Y pues esos que no pueden acceder al país de Estados Unidos, pues tener referencias de cómo son estas partes de Estados Unidos, y pues si algún día pues logran venir a estas partes de estado, pues ya tener una idea de los lugares bonitos a vivir. Aquí pues si busca camisetas de su país, pues allí están las camisas de sus diferentes selecciones, mi gente. Como les digo, son lugarcitos hermosos. La verdad que East Boston es un bonito lugar de ciudad a visitar, y pues más que todo esos famosos restaurantes que ofrece en el área. La verdad, como les digo, bien recomendable a visitar, mi gente. También los lugares de parques a visitar son lugares muy bonitos que no se pueden perder visitar, y pues llevarse, como les digo, esas gratas experiencias de todo lo bonito acá. La verdad que así es como se vive en tiempo de nieve el lugar, mi gente. Allí pueden ir viendo a los costados algún salón que a ustedes pues les parezca y o les hayan dicho que pues por estos lugares están, pues allí ustedes pueden ir viendo en los costados y pues así ya tener la idea en qué calle poder buscarlo o en qué lugar más o menos, y pues fácilmente poder acceder, mi gente. Como les digo, a las personas que viven en sus alrededores de la ciudad de East Boston, y pues los que viven en otros países, otros estados, pues disfrutar de lo bonito que ofrece el estado de Massachusetts y sus ciudades, mi gente. Ahí en mi repertorio de videos pueden ir buscando todos los lugares referentes a visitar, a pasársela bien y pues disfrutar. Pues en estos momentos estamos llevándoles los que ofrecen las ciudades, mi gente, lo que en sí tienen tanto en comercio como lugares a visitar, y así pues ya tener idea de todo en el área, y pues así ya pues no preguntarlos de qué es lo que ofrece, pues ya vamos a tener un aproximado de lo que tiene cada ciudad, mi gente. Y pues como les digo, les estuvimos llevando videos de la ciudad de Boston. Ahora pues venimos con la ciudad de East Boston, y pues así vamos a ir de ciudad en ciudad, pues para que así ustedes vayan teniendo idea de los lugarcitos, mi gente. La verdad que está bien bonito todo lo que es este lugar de área de East Boston, y pues espero se la pasen bien disfrutando de todo lo que ofrece East Boston y sus calles principales, a parte de zonas turísticas a visitar, restaurantes y pues lo que
lo que usted guste observar en los videos, pues allí va a estar quedando. Si usted gusta de lo que se vive día con día acá, pues aquí usted está viendo en el video todo de cómo está en su momento, de todo lo que ofrece, y pues de tener una idea lo que ofrece este lugar de ciudad de East Boston, Massachusetts. Y pues por aquí lo vamos a estar quedando. Espero se la hayan pasado bien, disfrutado del video, que es lo más importante, mi gente. Que disfruten del contenido que les estamos llevando, que se la pasen bien y pues que sea de su agrado los lugares a disfrutar y pues los videos más que todo. Y pues lo más importante, no olviden suscribirse a este su canal Gordito José 617. No olviden dejar su like, tocar la campanita pues para que no se puedan perder ninguno de mis videos. Cuídense, que la pasen bien. Adiós, mi gente.